Un gusto saludarte, Katiuska, y a todo el Perú. Información en vivo desde los exteriores del Colegio San Vicente en el distrito de Surquillo. Ha generado una gran alerta sumado a la indignación luego de que padres de familia hayan alertado mediante grupos de WhatsApp que el día de ayer un alumno de secundaria presuntamente habría ingresado con nada más y nada menos con un arma de fuego a la institución que pertenece a la UGEL 07. Nosotros hemos podido acceder a, en este caso, estos mensajes que se ha podido enviar mediante un grupo de WhatsApp donde integran más de 100 padres de familia en este de este colegio parroquial que tiene, bueno, alberga en sí a estudiantes de primaria y secundaria. En estos mensajes indica lo siguiente una madre de familia sumamente preocupada. Dice: hola chicos, bueno, les comento que lo que ha pasado, porque esto nos afecta a todos, y que el colegio quiere silenciar con decir que pidamos cita personal con el director. El día de ayer se ha reportado a un alumno de secundaria con un arma de fuego, es decir, una pistola. Se llamó a la demuna, a los policías, a los padres, a la fiscalía y a la comisaría. Eso es lo que indica uno de los mensajes que se ha podido enviar a un grupo de WhatsApp, y hay que resaltar que ya dentro se encuentran representantes de la UGEL 07. Sin embargo, también vamos a poder detallar lo que indica el comunicado de la institución educativa. Esencialmente no descartan que un alumno de secundaria habría ingresado a este colegio, simplemente indican, en resumen, que los padres o las personas que les están enviando este tipo de mensajes desdicen la verdad. Vamos a leerlo de manera textual para que se pueda entender el contexto de este comunicado. Durante la tarde de hoy, es decir, ayer, algunos padres de familia han compartido afirmaciones en los grupos de WhatsApp que se desdicen a la realidad y que salvaguardan de la integridad de los menores de edad, que no se pueden exponer a emitir juicios infundados. Este es el comunicado que se ha emitido. Sin embargo, hemos llegado hasta este lugar y hemos conversado con algunos padres de familia quienes han expresado su preocupación. Escúchenos. No, tampoco no estamos informados porque el director no ha dado ninguna información. ¿La primera vez que tienen este tipo de noticias ustedes? Sí, porque es primer año que mi hija estudia acá también. Mi hija tiene 6 años. Ahora, teme por su vida, quizás porque tranquilamente ha ingresado esta presunta arma de fuego. No, yo sé que el colegio va a poner medidas de seguridad, pues, o sea, va a tomar otros tipos de seguridad y todo eso. No hemos tenido reunión, no hemos tenido nada. Los papás recién se están reuniendo. Mañana tenemos una reunión en el colegio. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se comunican ustedes con las autoridades? ¿Es frecuente, mensual, semanal? En realidad, nosotros nos comunicamos mediante correo. Los papás, más que nada, también tienen que preocuparse mucho de los hijos, ¿no? Seguir con qué personas se comunican. Bueno. Las redes sociales es muy peligrosa ahorita, ¿no? Claro, es un arma, es obvio que tienen que entrevistar. ¿Cómo toman ustedes esta noticia? Como muy mal, o sea, yo soy padre de familia, ¿no? Pero claro que muy mal, o sea, tratamos de educar a nuestros hijos con los mejores, ¿cómo se llama? Forma y... A la 1:30 de la tarde, Katiuska, los padres de familia van a acercarse a este lugar a recoger a los niños quienes salen de, en este caso, estudiantes de primaria, quienes ya salen rumbo a sus hogares. Nosotros vamos a continuar en el lugar para que la UGEL pueda detallar si efectivamente un alumno de secundaria ha ingresado a este colegio parroquial con un arma de fuego, y nosotros estaremos comunicándolo a través de los 95.5 de la FM Lima Exitosa, la voz que integra al Perú.